días a toda la comunidad Royal Prestige. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Masters Legacy Talk, un espacio creado para su crecimiento, donde cada jueves los líderes de nuestra compañía comparten sus experiencias y sabiduría para que tu camino sea más fácil, más sencillo, con una sola compañía, un solo equipo, en un solo mensaje, Master Legacy Talk. Muy buenos días a todos. El día de hoy me da muchísimo gusto presentar a esta líder premier, Alejandra Rad, muy jovencita, 29 años, originaria de Barquisimeto, Venezuela. Tiene 7 años en el negocio. Llegó a Estados Unidos con el propósito de estudiar inglés y luego una carrera técnica medio. Trabajó en diferentes convencionales para poder pagar su colegio, luego buscó en internet un trabajo diferente, fue así como conoció Royal Prestige. En el 2016 ascendió a distribuidor junior, en el 2017 a distribuidor nivel 3. En el 2019 alcanza su nivel 1 y Blue. En el 2021 alcanza su nivel Royal. Y para diciembre del mismo año, su nivel Premier. Está en On Track para Elite Network Leader. Tiene en todo su network alrededor de 160 personas, de las cuales 15 son niveles 2, 12 son niveles 1, 3 niveles Blue, 3 niveles Royal con proyección a convertirse en líder Premier. También ha sido ganadora de varios premios a nivel nacional como Mejor Compañía Nivel 1, Mejor Reclutador Nivel 1, Premio Peter Johnson y miembro del Salón de la Fama. Así que el día de hoy me da un gusto inmenso de presentar a Alejandra. Muy buenos días, Alejandra. Gusto de saludarte. Buenos días, Eric. Muy contenta de verdad de estar acá. Y también buenos días a todas las personas, a todos los colegas que se conectan desde su oficina, desde su lugar de trabajo, de alrededor del mundo. Gracias por estar aquí. Y bueno, hoy vamos a aprender todos juntos, ¿verdad? Porque el que enseña, aprende también. Vamos a iniciar, ¿no? Eric. Oye, sí, ahí iniciamos, por favor, ya vamos a iniciar, sí, estamos listos. Excelente. Ahí nomás parece ser que van a ya te van a proyectar ahí el PowerPoint, okay. Estamos a tu señal. Buenísimo. Bueno, hoy en la mañana nos saludamos con Alejandra y le decía qué alegría presentarte. Viene siendo mi nietecita en el negocio, imagínese. Así es, así es. Bueno, ya. Súper contenta, como ya lo dije. Vamos a hablar el día de hoy de algo que yo siento que es como muy cliché decir, hoy les vamos a hablar de cómo hacerse PNL, ¿no? Entonces la gente dice como que, oh, wow, me van a decir paso por paso. Pero en realidad, yo quiero iniciar esta presentación con una pregunta, ¿ok? Si usted va y le pregunta a un DJ, un distribuidor, un vendedor que ya está a punto de ser DJ, que ya entiende un poquito más el negocio, que si es fácil o no hacerte PNL, y muy probablemente te va a decir que no. O sea, que es difícil, que a lo mejor tiene su cierto grado de dificultad. Va y le pregunta usted a un PNL qué tan fácil o difícil puede ser llegar a esa posición, y es muy probable que te diga que es bastante sencillo. ¿Ok? ¿Cuál será la diferencia? La gente dice, no, la diferencia debe ser a lo mejor, porque él ya llegó, él ya sabe. La única diferencia que tiene un distribuidor, un DJ, con un PNL, es la mentalidad. Los dos tienen brazos, piernas, cualidades, ganas, ¿verdad? Digo yo, ganas de serlo. Sin embargo, el PNL ya tiene una mentalidad diferente. Ah, bueno, pero es que cuando uno llega a ese nivel ya, tu cabeza va a pensar de una manera diferente, ¿no? Señores, me encantaría decirles que tú llegas a cierto nivel y viene una madrina y te toca la cabeza y dices, ya tú ahora piensas de otra manera. Pero así no es. Es una mentalidad que tienes que desarrollar. Entonces, ¿qué mentalidad debe tener alguien que quiera hacer PNL?
Eso es lo principal. ¿Ok? Siguiente, Paul. Las personas que tienen éxito tuvieron que hacer muchos ajustes, no solo en lo laboral. En su gran mayoría tuvieron que ajustar sus hábitos. La única manera para llegar a tu siguiente nivel de vida, de relaciones, de negocios, financieramente, como tú quieras, es teniendo hábitos que te impulsen a llegar a ese nivel. Hay hábitos, todo el mundo tiene hábitos. Yo quiero que primero entendamos que todas las personas, todos los humanos, tenemos hábitos. Ya tanto sean buenos, sean malos, pero practicamos algún tipo de hábito diario. Hay hábitos que te destruyen o que te alejan de tu meta y hay hábitos que te impulsan. Vamos a suponer, yo siempre pongo este ejemplo. Alguien quiere perder peso. Todos los días esa persona cuida sus calorías, cuida su alimentación y come cierta cantidad de calorías que es menos del requerimiento que gasta, que es menos de lo que gasta en el día. ¿Qué va a pasar a los 3 días? Nada. No va a pasar nada. Esa persona a lo mejor se siente un poquito más desinflado, a lo mejor tiene un poquito más de energía o a lo mejor le duele un poquito la cabeza porque no está acostumbrado. ¿Qué pasa a la semana? A lo mejor se monta una balanza y ve ciertos gramos que ha bajado, pero no ve gran diferencia. ¿Pero qué pasaría en un mes? Ya empieza a ver algún cambio en su cuerpo, cómo se siente, en su energía, en sus emociones. Así tal cual son los hábitos. ¿Pero qué pasa con una persona que dice, tengo que bajar de peso y come todos los días? O sea, es un superávit calórico que come más calorías de las que quema. ¿Qué pasaría? Es un hábito que no le va a ayudar a llegar a lo que quiere. Así igualmente es el negocio. Tú quieres a lo mejor ser PNL, tú quieres subir de nivel, tú quieres ser Royal, tú quieres ser Blue. ¿Qué hábitos tiene un Blue? ¿Qué hace un Blue? ¿Qué hace un Royal? Checa los Royales y los Blues que tú conoces. A lo mejor tienen el hábito de despertarse a las 5 de la mañana. Ay, no, pero es que a mí me gusta dormir, mejor otro hábito. Pero es que con ese hábito, con ese pequeño hábito, a lo mejor logras grandes cosas. Eso es lo principal que tú tienes que hacer, es ver qué hábitos tienes hoy y qué hábitos tengo que ajustar que me lleven al siguiente nivel. ¿Ok? Siguiente. ¿Ok? Sé complaciente contigo y la vida será severa. Sé severo contigo y la vida será muy complaciente. Esta frase la predicamos muchísimo en el territorio, lo decimos casi que todos los días en las reuniones, porque considero que la gente es muy permisiva con ellos mismos. Ay, pobrecita yo, ay, esto, ay, lo otro, bueno, más tarde voy. Bueno, mañana hago demo, total, yo sí bien bueno, demo que entro, demo que cierro. No, mañana hago esa entrevista. No, luego veo, me voy de viaje con mi familia porque la familia es muy importante para mí, y claro que sí. Pero ¿qué tan permisivo está siendo hoy que la vida está siendo dura contigo? Y que a lo mejor, ¿qué sería que la vida sea dura contigo? A lo mejor es que te quedes pegado y que no crezcas. A lo mejor que no tienes ese crecimiento financiero que quieres. A lo mejor es que no te has mudado a la casa que quieres. A lo mejor es que tus hijos no están como tú quieres que estén. Pregúntate, en vez de decir, ay, señor, porque a mí, yo sé que tú me escoges, tu mejor guerrera, porque esa es ahorita la modalidad que veo en las redes sociales. No, es que no es que Dios no quiere que tú sufras. Dios no quiere que la vida sea mala contigo o mala, o sea, que sea severa contigo. Dios quiere que tú siempre estés bien. Pero primero tú tienes que tener la capacidad de autoexigirte tanto y ser tan radical contigo para que la vida sea muy placentera. Yo creo que eso es una de las cosas mayormente que impiden el crecimiento de las personas en el negocio y también en la vida. Pero aquí vamos a llevarlo al negocio. Porque una persona a lo mejor tiene 2, 3, 5, 10, 15 años en el mismo nivel. Porque está siendo muy complaciente con él. Porque el mañana lo postergo, mañana, que el mañana nunca llega, que el mañana no existe. Y es la verdad, mañana no existe. A lo mejor mañana no te despiertas. A lo mejor mañana ya es tarde. El hoy
es lo que cuenta. ¿Y qué voy a hacer yo hoy? ¿Cómo me voy a autoexigir hoy para que vaya alineado a lo que quiero? Vamos a suponer que yo quiero vender 20 mil dólares. No, 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 es muy poquito. Muy fácil de hacer. Quiero vender 50 mil dólares personales en un mes. ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor tengo que, si lo vamos a dividir en 4 semanas, son 12, 13 mil dólares, ponte 15. 15 para tener siempre un excedente. Tengo que vender 15 mil dólares aprox a la semana. Para vender 15 mil dólares, ¿cuántas demostraciones a lo mejor tengo que hacer? A lo mejor tengo que hacer 15 a 18 demostraciones. ¿De verdad la estoy haciendo? Eso quiere decir que cada día tengo que hacer un aproximado 3 a 4 demos. Si un día digo, ay, hoy me siento un poquito mal. Oye, porque al humano le encanta conseguir siempre excusas. Hoy me duele un poquito la cabeza. Mejor mañana, bueno, mañana voy y hago unas 2 demos de más. Y ya completo. ¿Qué va a pasar con esa meta? Muy probablemente no la cumplas, porque mañana va a llegar y tampoco lo vas a hacer. Ah, yo tengo una idea, quiero entregar 5 tarjetas al día para reclutar. Ay, hoy se me olvidó. Hoy fui a un restaurante y la muchacha se veía bien buena para trabajar conmigo, pero se me olvidó. Mañana la entrego, mañana la hago. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Vas a seguir en el mismo lugar, estancado, y después preguntas, ¿por qué, señor? ¿Por qué a mí? Porque estás siendo muy complaciente contigo. Yo quiero, hoy vamos a hacerlo un poquito más dinámico. Quiero que desde su oficina, ahorita que no los veo acá, pero de donde esté, agarre el teléfono o agarre una hoja y un papel, si tiene el libro de hoy, y escriba. Así para usted, no lo tiene que decir. ¿En qué estoy siendo complaciente conmigo? ¿En qué estoy siendo complaciente conmigo? A lo mejor yo puedo poner, estoy tomando más tazas de café de las que debería tomar en el día. Por eso es que a cierta hora, como tengo una sobredosis de café, me apago y luego necesito otro estímulo. ¿En qué otra cosa puedo estar yo siendo complaciente? A lo mejor en no cumplir mi requerimiento de demo, lo que digo no lo hago. A lo mejor en, ay, hoy tengo algo que hacer en la mañana, tengo algo personal, cuando me dicen eso. Tengo algo personal que hacer en la mañana, por eso no puedo ir a la oficina. Y digo, crónica de una muerte anunciada, otro año más, pegado y estancado en ese nivel. Que así es, esa es la vida. O a lo mejor es que, ay, mañana hago las entrevistas, o mañana hago el proyecto de reclutamiento, o mañana llamo al telemarketing. A lo mejor estoy siendo demasiado complaciente. O más tarde lo hago, más tarde lo hago. O nunca lo hago. Escriba en qué está siendo complaciente con usted. No, pero es que yo no sé en qué piense dentro de usted. Usted sabe. Usted sabe muy bien dentro de usted en qué está siendo sumamente complaciente. Siguiente. Ok. ¿Qué tengo que trabajar dentro de mí para llegar al siguiente nivel? ¡Wow! A mí me encanta esta pregunta. Porque la gente dice, no, es que a lo mejor no llego porque tiene que echarle la culpa a algo o a alguien, porque así somos. Somos incapaces de reconocer que la única manera de llegar a donde yo quiero es yo haciendo los ajustes y los cambios y haciendo conciencia de dónde estoy hoy. ¿Qué tengo que trabajar dentro de mí? Imagínese usted que su economía o su bienestar dependa de una fuerza externa, vamos a decir el gobierno, su sponsor, Highside, algo, lo que usted quiera, porque no siempre le gusta, como digo, echar la culpa a algo más. Es algo que no pudiera controlar, entonces me muero. Llegué a un punto donde prefiero, o sea, no estar, porque si no depende de mí, qué vida tan triste voy a llevar, voy a sufrir mucho. Pero en cambio, si yo hago conciencia que lo que tengo que trabajar está dentro de mí, y de por qué no tengo el resultado que tengo, está dentro de mí, y que por qué mi grupo no vende lo que tiene que vender, está dentro de mí, es la única manera de que tú lo puedas trabajar, y es lo único que puedes controlar. Así como lo puedo controlar, lo puedo trabajar, y voy a parar de sufrir, porque también duele lo suficiente, como el cuento del señor Adrián con el perrito. No sé si lo han escuchado, no sé si no lo han escuchado, se lo voy a contar rapidito. Dice que estaban dos amigos sentados en el porche de su casa, hablando, ¿ok?, de la vida, de lo que sea, entonces uno de los amigos tiene un perrito,
Y el perrito estaba sentado como que encima de algo que lo lastimaba muchísimo. Entonces el perrito lloraba, lloraba, lloraba. Entonces el amigo le dice como que, mira, el perrito está llorando, vamos a levantarlo. Y el dueño del perro le dice, no, bueno, espérate, déjalo quieto, déjalo quieto, déjalo quieto. Y siguieron hablando y el perrito lloraba, 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 lloraba. Así pasaron como tres oportunidades, le decía al amigo, concha, le vamos a ayudarlo. Hasta que el dueño del perrito le dijo, mira, si le doliera lo suficiente, el perrito solito se pudiera parar. Wow, eso para mí fue, ¿hasta cuándo te va a doler? ¿Hasta cuándo vas a sufrir? Y sufrir a lo mejor es un malestar de que no me están saliendo las cosas, es de que no me está llegando la gente que estoy buscando, o a lo mejor es que no se está dando la producción, no se está dando... ¿Qué tengo que trabajar en mí para aportar a que eso se dé? Cuando tú cambias el foco a lo exterior y ves dentro de ti, en ese momento tu vida va a cambiar. Porque la única persona responsable de que a ti te vaya bien, no, eres tú. No es tu esposo, no es nada, eres tú. Eres tú. ¿Ok? Siguiente. ¿A qué tendría que renunciar si quiero tener un equipo súper alineado con la visión y la productividad? Dicen, ¿cómo que renunciar? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Todo en esta vida son sacrificios. Y al principio estamos hablando de ser severo contigo. A lo mejor tengo que renunciar a mis excusas. Miren, yo les voy a echar un cuento. Yo llegué a este negocio a los 21 años. Y muy madura, muy, muy madura. Yo vine directamente después de Venezuela, vine después a estudiar acá inglés. Y bueno, me presentaron la oportunidad Royal. Como siempre me gustó la plata, me gustó bastante porque decía, o sea, un trabajo relajado y puedo tener muy buenos ingresos. Yo a los 21 años estudiaba en el college acá, entonces tenía mis compañeros, mis amigos, y ellos siempre salían de fiesta, viajaban, disfrutaban su vida. Disfrutaban su vida, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Y una niña de 21 años, una muchacha joven, madura, decía, wow, qué chévere, mira cómo a lo mejor ellos trabajan de lunes a viernes y el fin de semana se van de viaje y conocen y se van de fiesta y a lo mejor es la vida que mucha gente, pues, espera tener a esa edad. Y yo decía, bueno, yo ahorita tengo que entender que estoy en un proceso, que tengo que trabajar, que tengo que entregarle mi vida a esto, siendo severa conmigo. No me puedo permitir a lo mejor una fiesta, pero sí me puedo permitir a lo mejor un compartir con mi equipo, pero no es una fiesta, o sea, es una actividad de trabajo también. A lo mejor en estos momentos no me puedo ir de viaje, como se va mi amiga o mi amigo fulanito. ¿Por qué? Porque no, ni siquiera tanto, y bueno, por el dinero también, porque ellos trabajaban de lunes a viernes y todo lo que nosotros también trabajamos full, y todo lo que ganamos, nosotros pues lo invertíamos en el negocio, porque tienes que invertir, tienes un negocio. Entonces nos poníamos, en esa oportunidad estábamos Valeria, Joan y yo, y estábamos los tres como que, bueno, o sea, tenemos que darle y en algún momento ya no va a ser un problema viajar, ¿no? Ahorita estoy muy agradecida con esa Alejandra de ese momento, que renunció a muchas cosas por su propio bien, y ahora tengo 29 años, la gente que eran mis amigos en esa oportunidad, que viajaban y se iban de fiesta, siguen viviendo de la misma manera como vivían en esa oportunidad, súper alcanzados, con un sueldito súper alcanzados, o sea, a lo mejor con una vida que yo no quiero, gracias a Dios, gracias a mi mentalidad o a mi trabajo, que yo no quiero, y ahora yo me puedo dar la vida que quiero sin limitación económica. A lo mejor no tiene que ser un fin de semana, a lo mejor puede ser un día de la semana. O a lo mejor me puedo sentar una semana y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ya está algo construido, algo hecho. Ya mi negocio corre súper bendecido y abundante. Pero eso fue por decisiones que tuvimos que tomar en su momento para poder estar como estamos hoy. Entonces, ¿qué va a pasar contigo que tú piensas de esa manera? Y lo que predicas lo haces. Pues la gente que te rodea también se va a enganchar de eso. Porque van a ver que contigo funciona. Yo siempre he dicho que el equipo es un reflejo del líder. Si el equipo es productivo, es porque el líder es productivo. Si el equipo es problemático, muy probablemente, pues,
quiere decir que usted sea un poquito problemático. Si su equipo es pasivo, quiere decir que usted es pasivo. ¿Quién está siendo tú que tu equipo es lo que es hoy? Ahorita lo dijo el señor Eric, me encantó, o sea, la reseña que estaba comentando de nosotros, que tenemos tantos distribuidores, 2, 1, Blue, no sé qué. Y yo me atrevo a decirlo, o sea, una bendición muy grande de Dios, ¿verdad? Y con el trabajo full que tenemos nosotros, que no tenemos, tenemos muy poquitos niveles 3 en nuestra organización. Tenemos 2 o 3, si no me equivoco. Y ya proyectados también como para nivel 1. ¿Por qué? Porque de DJ saltan a nivel 2 o nivel 1. Porque es la mentalidad que tiene el territorio. Es una mentalidad de abundancia, una mentalidad de productividad. Nosotros no patrocinamos absurdos. No patrocinamos absurdos. El tengo que hacer cosas personales no funcionan acá. No te van a llevar al siguiente nivel. Yo quiero un equipo productivo, un equipo alineado, un equipo que todos crezcan, que nadie se quede pegado. Y para eso, pues hay que ser bastante fuerte. Ahorita hay un tema, bueno, voy a poner un ejemplo con esos distribuidores, justo algunos de ellos niveles 3. Hay un tema con Heise, que puso un nuevo reglamento para recibir reservas. A mí me da risa porque en otros territorios me preguntan como que cómo lo tomaron, y yo, pues la verdad nadie habla del tema en mi territorio porque la gente no vive de la reserva. Highside, todo lo que hace Highside es por el bien de nosotros. Y como no viven de la reserva, viven de la venta, viven del reclutamiento, viven del negocio como tal, pues nadie lo tomó en cuenta y dice, bueno, perfecto, si Highside lo puso así, está excelente, es por algo. Y esa es la mentalidad que yo quiero crear. O sea, uno de esos distribuidores, de esos tres, uno de ellos, nivel 3, medio escuché, que me preguntó mucho, sí, como angustiado de eso, porque pues prácticamente vivía de la reserva. Ahora, se le explicó, y obviamente como la mayoría tiene una mentalidad de abundancia, ahora está trabajando. El negocio tiene mucho, tiene un pastel grande que tiene muchos pedazos. Vamos a comernos todos, no solamente me conformo con uno. Es un negocio bendecido, pero increíblemente bendecido. Tenemos el apoyo de Heise, tenemos el apoyo de nuestros líderes, tenemos ejemplo, tenemos gente que ya ha recorrido el camino. Ahora, ¿qué voy a renunciar yo? Porque yo también quiero estar ahí. Yo también me quiero beneficiar de todas las maravillas de este negocio. ¿Qué tengo que hacer? Ese es otro punto para que lo note. ¿A qué tengo que renunciar para tener el equipo que quiero tener? Siguiente. Tener para ser o ser para tener. Cuando yo tenga un equipo, yo voy a ser. Cuando yo escucho eso, digo, nunca lo vas a tener en tu vida. Dicen, ay, si eres fuerte, si eres radical. Sí, soy bastante radical con lo que pienso y con lo que hago. Sí, soy bastante radical. O sea, nosotros trabajamos de esa manera. Para tú poder tener, para tú poder ser PNL, para tú poder ser Royal, para tú poder tener ese beneficio, tú tienes que ser. Nuevamente, como lo dije al principio, identifica el Blue, identifica el Royal, identifica el PNL que tú quieres ser. Observa qué hace. A lo mejor es el primero que llega a la oficina. Debería ser, a mi parecer. El primero que llega a la oficina. El primero que recibe a la gente. El primero que vaya a hacer la venta. El primero que tiene gente para entrevista. El que da el ejemplo. El que se instruye para poder tener conversaciones de poder. El que mueve y motiva a su gente, el que los agarra de la mano y vámonos para el frente todos juntos, el que tiene que cortar cabeza a lo mejor, cortar cabeza en el sentido de tener la conversación con alguien que está saboteando el equipo, la oficina. Miren, yo era una persona que saboteaba demasiado cuando llegué, bastante. No sé cómo me aguantaron, yo siempre digo lo mismo, no sé cómo me aguantaron. Sin embargo, conmigo se tenían esas conversaciones, que hoy agradezco, porque gracias a esas conversaciones yo hice la conciencia y los ajustes en mi vida, que tenía que hacer para llegar a donde estoy. Todavía me falta mucho camino. Pero para mí, cuando empecé a desarrollar, empecé a ser, a comportarme como.
Compórtate como el socio que tú quieres tener. Y siempre pongo el ejemplo. Dicen con las muchachas. Ay, con las muchachas solteras del territorio. A ver, ¿cómo sería ese muchacho que tú quieres que te llegue a tu vida, ese príncipe azul y empieza? No, bueno, tiene que ser trabajador, tiene que ser de pila, tiene que ser honesto, responsable, tiene que tener una proyección, tiene que ser independiente, tiene que ser. Oh, empiecen ellas a echarme el cuento. Yo la miro. Y yo les digo, ¿qué? Okay, ¿tú eres esa persona que estás pidiendo? No. Y yo, ¿qué? Okay, ¿cómo crees tú entonces que ese tipazo va a conseguirte a ti si tú no estás en el mismo canal? Un tipazo busca un mujerón busca un tipazo. Ahí voy con esto. Un buen líder le llega el un buen socio tiene un buen líder. No pretendas que te va a llegar el socio soñado, ese apóstol que tú quieres que llegue temprano, que ponga el café, que venda, que reclute, que te aporte, que apoye, que cubra entrenamiento, si tú no eres esa persona. Entonces, anote qué tiene que trabajar usted o quién tiene que ser de cinco cualidades que tiene que tener esa persona que usted quiere que le llegue a su organización y trabájelas en usted. Siguiente. Esto lo dijo el señor Adrián el lunes en nuestra premiación mensual y me marcó, me quedé mucho con esta frase. Los mejores momentos son en los que estás luchando. Esa frase, porque la de abajo yo la metí. La zona de confort no es más que estar dentro de un ataúd en vida. Nuevamente, los mejores momentos son los que están luchando. ¿Saben cuáles son los mejores momentos hasta ahora de Joan y de Alejandra en el negocio? En los que estábamos preocupados porque estábamos a lo mejor en un momento negativo o a lo mejor en que teníamos que invertir en incentivos de socios que venían. Nosotros siempre pusimos muchos incentivos siendo Blue, siendo Royales, siendo nivel 1 con el grupo que teníamos y nuestro dinero. Incentivos no normales, incentivos como tal. Entonces, considero yo que los mejores momentos son esos, en los que tienes que darlo todo de ti, lo disfrutas muchísimo. Entonces, ¿sabes? Cuando yo llegue a la meta voy a ser feliz. O sea, vas a ser feliz momentáneamente, pero ya luego tienes que ponerte otra meta, que en los que estás luchando por conseguirles, ahí está la satisfacción grande. La zona de confort no es más que estar dentro de un ataúd en vida. Aquí bromeamos en el territorio con eso siempre. Y entonces la persona que estaba ahí te le decimos, ay, estás en el ataúd de fulanito y nos reímos, ¿no? Porque la gente que está regularmente, los distribuidores nivel 3, nivel 2, pues que tienen mucho tiempo en esa estación, en esa etapa, está en una zona de confort que tú los ves y prácticamente están por estar y viven por vivir y muchos de ellos no quieren asistir a la oficina y no quieren estar en actividad constante ni que se les tome en cuenta para incentivos y cosas porque no tienen una motivación, no tienen algo que perseguir. Tú los ves, yo siempre digo, hay gente que tiene sangre en las venas, hay gente pues que no. Ay, bueno, pero aquí estoy cómoda, sí, pero el que no arriesga no gana y si tú quieres, tú es. Recuerda por qué quisiste iniciar este negocio. Nadie quiere iniciar este negocio solamente porque quiere vender olla. La gente cuando inicia este negocio es porque se encanta o lo atrapa la oportunidad de negocio. Pero llegaste a un momento donde te desilusionaste por ciertas cosas que pueden pasar, que tienen que pasar, y preferiste quedarte ahí. Ahí así, encerradito en un ataúd. Entonces, busca por qué luchar, busca por qué moverte, que Dios siempre, siempre, siempre te va a lanzar la bendición si te ve a ti buscándola. Siguiente. Siempre puedes dar más, siempre puedes hacerlo mejor de una mejor manera. Autoexígete, lo mismo que te hablé hace ratito, ser radical contigo. Autoexígete. Siempre puedo hacer una demo más. Siempre puedo hacer una entrevista más. Siempre puedo llegar más temprano a la oficina. Siempre puedo aportar más al equipo. Siempre puedo dar más. Lunes, martes, jueves, domingo, viernes, el día que sea. Yo puedo dar más. Cuando me dicen, ay, wow, Ale, esto es increíble, yo le digo, sí, pero puedo dar más.
Dicen, ay, no te, tú no te conformas, no te celebras. Yo me río, le digo, no, es que yo me autoexijo. Y siempre puedo ser mejor, y siempre, nadie es producto terminado, nunca. ¿Puedo ser una mejor PNL? Sí. ¿Puedo ser una mejor líder? Claro que sí. ¿Puedo ser una persona más proactiva? Claro que sí, siempre puedo dar más. Y yo me voy a autoexigir tanto, y me autoexijo tanto en la vida, y nosotros aquí también exigimos bastante, pero la primera persona que se tiene que autoexigir eres tú. Debes ser comprensivo conmigo. Debes ser, ay, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. No, no, no sé por lo que estás pasando, pero todos estamos pasando por cosas. Eso no va a ser una determinante en mi vida para yo abandonar mi sueño. Yo voy a exprimirme lo más que pueda hacer. Voy a reclutar todos los días. Todos los días yo voy a hablar con alguien del negocio. Todos los días yo voy a hacer demos. Todos los días yo voy a estar en actividad. Todos los días yo voy a trabajar. Todos los días yo voy a ir a la oficina. Todos los días voy a dar entrenamiento. Todos los días voy a revisar los números. Todos los días voy a leer. No es que cuando me sienta motivada y cuando me sienta bien lo voy a hacer, porque ahí nunca va a haber resultado. La llave del éxito es la disciplina. Es hacer las cosas quieras o no quieras hacerlas. Si me siento mal, estoy enferma, voy a entrenar o voy a entrenar a alguien, voy a hacer demo, igual lo voy a hacer. ¿Sabes qué es lo más seguro que pasa? Que se le quite esa enfermedad. Que se le quite ese dolor de cabeza. A mí me da risa porque ay, me duele la cabeza. Hago una demo. Se le quita así, inmediatamente. Siguiente. Esto me encanta, esta frase. Muchas veces Dios no te ha mandado la bendición de tu siguiente nivel, no porque no estés haciendo el trabajo. Muy probablemente no has aprendido y superado la etapa donde estás hoy. Eso es lo que vengo hablando. Cada nivel del negocio para mí es un nivel igual como un juego. No puedes pasar al nivel 3 si todavía no has aprendido y superado la etapa, el nivel 2, la etapa 2. Entonces dice la gente, no, bueno, pero es que yo llegué una vez a nivel 1 y le he vuelto a su nivel 3. Es que no la aprendiste y la superaste. Por eso te devolviste, tuviste un impulso de alguien. O a lo mejor tuviste ese año un poquito más motivado, pero no superaste las etapas que tenías que superar. Cada nivel es una etapa. Comprométete, disfrútala, autoexígete. Y siempre da lo mejor de ti. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ver aquí mi video. Sí, fantástico. Mira, hemos disfrutado esas perlas de sabiduría. Eres una persona muy jovencita, pero más sin embargo has desarrollada tanta creatividad, tanto conocimiento. Bueno, o sea, mira, aquí tengo mis notas yo. Y pues, ¿cuáles crees tú que son esos ajustes en los hábitos que más le cuesta a la gente cuando inicia? O sea, porque hay muchos ajustes que hacer en todo sentido. Según tu punto de vista, ¿cuáles serían esos ajustes donde tú ves que hay que apretar un poquito el tornillo? Va a sonar un poquito, en serio, de verdad, eso sí, en serio. Yo creo que despertarse a las 5 de la mañana y mover el cuerpo, para mí es un hábito que si tú incorporas a tu vida y lo haces todos los días, vas a tener la energía necesaria para afrontar tu día increíble. Y este negocio es energía. Eso es una de las cosas. Y la puntualidad. Eso para empezar. La puntualidad, si la reunión es a las 9 de la mañana, a las 8 en puntito, una hora antes estoy ahí. ¿Por qué? Porque mi presencia se tiene que notar, y si yo quiero ser líder, tengo que lo que digo, lo hago. Definitivamente, gracias. ¿Y dónde tú ves que la gente es se dan permiso como que tienen una actividad social, se dan el lujo de irse tranquilamente, decir, no voy al exhibidor porque tengo el bautizo de un ahijado y voy el fin de semana? Y a mí me sucedió, te cuento, o sea, que muchas de las veces mis compañeros hace 39 años,
Ellos se iban a la carne asada y a disfrutar el fin de semana y me miraban a mí salir con mi maletincito a tocar ¿Dónde puertas. están ahorita? Exactamente en el mismo lugar donde iniciamos hace 39 O años. peor, porque están frustrados. ¿Sí? Muchos de ellos decidieron irse a la construcción, a otro negocio, están exactamente en el mismo lugar, exactamente, como que si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, hay momentos que uno no se puede dar el permiso de ciertas cosas. Después, tal vez, ¿verdad? Pero después uno no se vuelve adicto, sino es parte, ya es un estilo de vida, ¿verdad? Es increíble, nosotros no trabajamos. No trabajamos. Ahorita una amiga, tenemos un grupo, aquí lo prometo compartirle con Valeria, una amiga, que es mi socia, mi royal, que se va a hacer directora, y otra amiga de nosotras que no está en el negocio, que no es amiga de nosotras, es conocida, ¿sabes? Entonces ella dice, ustedes siempre tienen un fiestón, ustedes no trabajan. Y yo lo leo y digo, wow, es verdad, o sea, es como uno voy a la oficina, así me encanta ir a la oficina. Y lo disfruta uno. O sea, Royal Prestige, no crees tú que no es un trabajo, sino un estilo de vida, ¿no? Imagínate, nos pagan por hablar con la gente, disfrutar. ¿No te sucede que a veces disfrutas? Bueno, a veces te pagan hasta por regañar, ¿verdad? Hay personas que necesitan un regañito, ¿verdad? Y Yo creo que te pagan por, de en verdad. lugar de enojarse, te dicen gracias por el buen consejo, ¿verdad? Pero es un buen consejo porque los estás dando una mentoría ahí, ¿verdad? Y es más, hay personas que te piden, por favor, si ve algo que tengo que cambiar, dígame, que a veces uno se lo tiene que decir. Totalmente. Hay cosas que uno tiene que renunciar definitivamente. Imagínate, me imagino que tú, jovencita, tranquilamente podrías ir a la playa al fin de semana. Y bueno, en Chicago creo que no hay muchas playas, ¿verdad? Pero Sí, bueno. sí tenemos algo estilo playa en verano. Sin embargo, son decisiones que uno tiene que tomar para llegar al siguiente nivel. Deja las excusas, la excusa. Uno se engancha con eso de que tengo un bautizo, ay, es que yo tengo que tener mi vida, pero va a llegar el momento. O sea, ¿qué mejor le puedes dar a tus hijos o a tu familia que libertad financiera y de tiempo? Pero eso va a llegar con el tiempo como consecuencia. Como una vez escuché, creo que de la señora Arango. Dedícale 2, 3 años de tu vida 100% a esto y más nunca en tu vida vas a volver a pasar una necesidad. Así es. Le cuento que una vez aprendido que dice que robar un objeto eso lo convierte a uno en un ladrón, ¿verdad? O sea, tú te llevas algo que no es tuyo, eso te convierte en un ladrón definitivamente. Robar una buena idea te convierte en un sabio. Te cuento, te voy a robar algo que tú dijiste, que me impresiona y no nunca lo había escuchado. La zona de confort no es más que estar dentro de un ataúd en vida. Esa zona de confort. No sucede que nuestro negocio es tan bueno, ¿verdad? Estamos en un negocio. Pero siempre podemos dar más, así seamos el lead, seamos máster, siempre podemos tener más directos, ¿verdad? Entonces, sí, hay que ser autoexigente. O sea, debe exigirse el dar un poco más, dar el paso atrás cuando los otros dicen no se puede. Tú eres una inspiración. El día de hoy creo que Dios te utiliza y e inspiras a jóvenes como tú, a personas que están en búsqueda de esa realización, donde solamente se logra a través de esfuerzo, dedicación, amor al trabajo. Y creo que la gente llega, ¿no? O sea, yo lo que veo que tu oficina, lo que vi siempre, que tu oficina es mucha juventud. ¡Wow! Jóvenes brincando y energía. Esa oficina definitivamente es un desborde de energía. ¿Verdad que sí? Sí, o sea, tenemos de todo, pero dice, me gusta que digan, hay mucha juventud, pero también hay mucha gente grandecita que tú lo ves y parecen jóvenes. ¿Por qué? Porque se enganchan de esa energía, de a lo mejor, o sea, porque si tengo 40 años, 50 años, 60 años, tengo que estar con una mala cara o a lo mejor tengo que comportarme seriamente. La gente llega y se tiene que enganchar de cosas maravillosas. Todo el mundo quiere estar en un ambiente donde son felices. Es más, tenemos aquí algo de que si vienes con mala cara no entras a la reunión. Si no sonríes, no entras. Tanto es así. Porque es que la sonrisa, es que si lo finjas, en algún momento se te va a pasar a lo mejor ese estrés, esa frustración que tienes. Si sonríes, vendes más. Si sonríes, reclutas más. Si sonríes, vas a ser tú más feliz.
En este año estás en para ir al próximo nivel. Ya. Estamos ya, bueno, el Espino, gracias a Dios, ya está casi listo. Y vamos por el Elite, también está casi listo también. Fantástico, vamos a celebrar esos logros profesionales. Amén. Que inspiran definitivamente. Si uno cree que ya llegó a, ¿no? O sea, este negocio es algo más y uno se da cuenta que hay más por luchar. Hay gente que va a cambiar su vida gracias a que tú estás en el negocio, gracias a que no renuncia uno, gracias a que hizo esos cambios. Así que muchísimas gracias, Alejandra. Hemos tenido una mañana llena de sabiduría. Muchísimas gracias por ese desborde de energía. Así que pronto queremos verte nuevamente. Gracias. Claro que sí, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Y vamos, gracias, gracias. Un saludo a todos los que nos ven desde Sudamérica, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y el resto de países. Esta señal llega a nivel global. A todo México, a todos los estados de México donde nos escuchan, se reciben muchos saludos. Y también todos los compañeros de Estados Unidos. Gracias por estar presente. Muchas oficinas han visto esta conferencia. Vi ahí que habían varias oficinas ahí bien conectadas con 10, 15, 30, 40, algunas oficinas con muchísima gente escuchando esta hermosa y bella conferencia. Así que el señor Paul Peñarrera, listo para presentar el próximo invitado. Buena noticia, próximo invitado, una sorpresa para todos ustedes. El próximo jueves tenemos una gran sorpresa, así que pendientes a esa información. Así que muchísimas gracias a todos. Pasen ustedes un feliz fin de semana, a cerrar fuerte el mes y a demostrar que somos los campeones en Royal Prestige. Que Dios los bendiga a cada uno. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Estamos trabajando ahí bien en conjunto para darles un buen producto a ustedes. Y confiamos en que estos espacios sean de alimento, de provecho, de nutrir su espíritu emprendedor. Hacerte uno con tu sponsor, con tu líder y nunca olvidarse de quién te enseñó. Que el valor de nuestras vidas se mide por las vidas que tocamos. Yo te pregunto, ¿cuál es el don que tú tienes? Porque cualquiera que sea el don, si perteneces a la familia de Royal Prestige, tú puedes desarrollar ese don. Para mí es un placer llevar este mensaje para tantos campeones que tanto admiro, que son cada uno de ustedes, de la familia Royal Prestige. Nosotros venimos con un propósito claro, con deseo de aportar, compartir algunas ideas. Tienen una tremenda herramienta en la mano para ustedes poder ser exitosos. Y que eso que están haciendo se convierta en algo extraordinario. Tenemos ese compromiso de llevar nuestra información, de llevar nuestras experiencias. Cada que hay algo que yo pueda aprender de alguien, yo doy gracias a Dios. Despierta, levanta ese gigante por dentro.